Bienvenidos al canal educativo de formación docente de la Universidad Rey Juan Carlos, un espacio dedicado al conocimiento y exploración de metodologías didácticas innovadoras. Para más información, entra en www.online.urjc.es. En el capítulo de hoy analizaremos las posibilidades educativas que ofrece el podcasting y cómo podemos aprovechar todo su potencial en cualquier asignatura. ¿Estás preparado para crear tu primer podcast? ¡Adelante! La palabra y la voz son poderosos instrumentos al servicio de la educación. El sonido, desprovisto de la imagen, resulta aún más cautivador y fascinante, nos acompaña y retiene nuestra atención. En este módulo del itinerario formativo en elaboración de contenidos didácticos, aprenderemos algunas ideas básicas para aprovechar todo ese potencial. Empezaremos definiendo qué es un podcast, cuáles son las características que los definen y qué géneros son más habituales. Pero nuestro objetivo es hacer un podcast, así que nos preguntaremos sobre la razón y utilidad que puede tener para nuestra asignatura, cómo podrá mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes, en qué situaciones les resultará más útil o para qué contenidos puede ser más eficaz su empleo. Para ayudarnos, examinaremos ejemplos de podcasts educativos de áreas tan diversas como enfermería, historia, optometría, aprendizaje de idiomas o comunicación, para analizar sus formatos y las claves de su éxito. Cualquier área y contenido puede encontrar en el podcast un recurso educativo de utilidad. Reflexionaremos sobre las características esenciales de los lenguajes sonoros que intervienen en un podcast, la voz, la música y los efectos, y aprenderemos cómo articularlos narrativamente de forma sencilla a través del guión sonoro o radiofónico. Sobre esta base, será el momento de meterse en harina para planificar el podcast de nuestra asignatura, con sus episodios, definiendo el formato, género y duración. Para producirlo, revisaremos el proceso técnico completo para la elaboración de un episodio, desde la grabación del contenido, su edición y masterización, conociendo los recursos y los trucos básicos para obtener el mejor resultado posible. El último paso es fundamental, poner el contenido a disposición de los estudiantes. Conoceremos cómo hacer la publicación de nuestros episodios tanto en aula virtual como en servicios especializados de podcasting. Y si estamos interesados en llegar a más aprendices, conoceremos cómo difundir nuestro contenido. ¿Te parece difícil o crees que necesitarás muchos recursos? Para nada. Será suficiente con un ordenador sencillo o un smartphone, un programa de grabación gratuito, unos cascos con micrófono y un pequeño guión de contenidos para comenzar. Si dispones de un equipo de mayor calidad, el resultado sonoro mejorará, pero no olvides que lo esencial siempre será que tengas un buen contenido. Para tus estudiantes, disponer de un podcast será útil y valioso, porque les ofrecerá una alternativa más para seguir el contenido de la asignatura de manera flexible, en todo lugar y momento, y desde cualquier dispositivo. No lo dudes y sigue este módulo formativo. Tu primer podcast está a punto de comenzar. Os agradecemos la escucha una vez más en el canal educativo de formación docente de la Universidad Rey Juan Carlos. Os esperamos en próximas emisiones. No os lo perdáis. Thank you.